Bueno, queridas amigas y amigos, bienvenidos a Politics Center Academy Today. Este es un programa transmitido por EduTV a través de la plataforma Edu Digital Media desde Miami, Florida. El Politics Center Academy es una institución escrita a la Florida Global University. Nuestras redes sociales son arroba Politics Center, Edu Digital media y FGU-online. Hoy vamos a hablar. De, una, de lo que serían las perspectivas de la política internacional, de la política mundial para el año 2022, para el año 2022. No vamos a hablar de algunos temas que están muy en boga y que van a tener mucha penetración en el año 2022, como son el de la pandemia, el del calentamiento global, el de la digitalización y la inteligencia artificial, y la posibilidad que la humanidad se deshumanice y, no, y se convierta en una robotización generalizada, es decir, una especie de utopía al revés, una especie de distopía. O sea, la utopía es imaginarse un futuro maravilloso y la distopía es lo contrario, maravillarse, es imaginarse un futuro eh, malo, perverso. Vamos, tampoco vamos a hablar del populismo global, sino que nos vamos a referir a la expresión del populismo en el caso de nuestro hemisferio, del continente y del subcontinente eh, americano. Hoy vamos a hablar sobre todo de los, de, de los grandes desafíos internacionales y de los grandes entendimientos internacionales que la verdad es que giran alrededor de los Estados Unidos y toda su potencialidad, y alrededor de las potencias emergentes que desafían a los Estados Unidos y todas esas cosas. Entonces vamos a comenzar por China. Es lógico, porque China es lo que está de moda. China, como todos sabemos, es un país que fue tomado por el comunismo en los años 40. Eh, se implantó el comunismo de una manera bastante cruel, bastante violenta, además bastante ruinosa, hasta que un día llegó un líder comunista chino que se llamaba Deng Xiaoping y se dio cuenta que por lo menos desde el punto de vista económico el comunismo no funcionaba. Entonces decidió combinar, decidió crear un sistema híbrido, que es combinar la dictadura comunista política con la apertura de los mercados, con la economía capitalista. O sea que China es un país que es como un oxímoron es paradójicamente un país que es al propio tiempo comunista en lo político dictatorial en lo político y abierto eh, del libre mercado en lo económico. Eso ha producido un crecimiento sostenido de China. China salió de esa ruina en que estaba y a esa cogente de la pobreza. Empezó a, creer, a crecer, empezó a tener eh, influencia mundial. Incluso logró que los capitalistas de todo el mundo, muy ávidos de riqueza, muy codiciosos, eh, quisieran entrar a, a penetrar en el mercado chino y empezaron a invertir en China. Todo eso pues convirtió a China realmente en una verdadera potencia mundial sobre todo desde el punto de vista económico y en consecuencia desde el punto de vista militar también. Eso venía ocurriendo de esta manera hasta que asumió el poder este señor Jinping, que es el actual presidente chino y jefe del Partido Comunista. Este señor eh, de alguna manera eh, se asustó, se mató al tigre y se asustó con el cuero. Pues. Se, se, se asustó porque el capitalismo estaba creciendo mucho en China y le dio miedo que eso condujera. Obligatoriamente una apertura democrática y comenzó a ponerle cortapisas, poner, comenzó a ponerle muros, comenzó a ponerle diques al desarrollo capitalista, incluso maltratar a los grandes empresarios. Hay el caso, por ejemplo, de este empresario Jack Ma, el dueño de la corporación Alibaba, que ha sido perseguido y de una vez maltratado y arruinado por el gobierno chino. Y entonces, China, este señor eh, Jinping, se le metió en la cabeza que como él es un nuevo Mao Zedong, un nuevo eh, líder histórico comunista, de, de, de China, entonces él iba a promover el expansionismo chino. Ya no se trataba solamente del crecimiento económico chino y de la expansión comercial de China buscando nuevos, me nuevos mercados y nuevos suministradores de, 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 de materias primas, sino que ya China comenzó a tratar de tener influencia política en su afán expansionista, ya comenzó a tener una vocación imperialista, comenzó... A, a se, puso, que se comenzó a poner en evidencia que in, eh, se, eh, se introducían en los países débiles del tercer mundo para dominarlos de una manera económica. Y en el caso de China, bueno, se puso en evidencia que había trabajo semiesclavo, una explotación inmisericordia de una buena parte de la población, e incluso un genocidio de la minoría musulmana de una región que se llama de, de los uyugures. Y entonces todas esas cosas, todas esas llagas, todas esas, esas manchas del régimen chino se han venido poniendo en evidencia, incluso el manejo de, del coronavirus, que al principio se llamó virus chino, porque ya está perfectamente determinado que salió de allí y que ellos le han hecho un manejo bastante eh, sospechoso, bastante raro, bastante misterioso, que ha llevado incluso a que se piense que en China ha habido más o menos un millón setecientos mil muertos por el, por el COVID-19 y ellos esconden las cifras, pero las cosas no se pueden esconder del todo. Por ejemplo, hayan tenido que cerrar ciudades enteras. Hay una ciudad que se llama Xi'an, de varios millones de habitantes, que, ha habido, ha tenido que ser, eh, ser, eh, han tenido que cerrarla de manera total, eh, eh, confinando a la gente en sus casas, dejando las sala salir por emergencia o para buscar eh, comidas en los mercados. Y entonces China está en este momento en una actitud de... Lo que era solamente una agresividad económica, comercial, de búsqueda de mercados y de búsqueda de materias primas, se ha convertido en una agresividad política y militar. Eso, es, eso desde luego ha producido una des desaceleración económica. China ya no está creciendo al ritmo que lo venía haciendo durante los últimos 20 años. Y entonces eh, ha hecho... Eh, tiene algunas alianzas, una muy rara, que es una cierta alianza con Rusia, pero en la, eh, una alianza de esas que, que, que no son muy confiables porque ninguno de los dos eh, confía en el otro, y han tenido, eh, han tenido una alianza con Corea del Norte, que es uno de los principales enemigos de los Estados Unidos en este momento, porque Corea del Norte tiene una pretensión nuclear que amenaza la paz mundial, y eh, han llegado a eh, eh, cuando... China pudo recuperar Hong Kong, que era una colonia inglesa, eh, adquirió el compromiso que Hong Kong iba a seguir siendo una, un, 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 una ciudad, un, una ciudad-estado democrática dentro de China y ellos mismos hablaban de... Eh, eh, un solo país, dos sistemas, el sistema comunista chino, el sistema democrático de Hong Kong, pero ellos no cumplieron con su palabra y han destruido prácticamente la democracia de Hong Kong y ahora están amenazando con invadir y destruir la democracia de Taiwán. Eso es luego es un gran desafío para el mundo democrático que no puede permitir que el China arrase la democracia de Taiwán, uno de los países modelo desde el punto de vista del desarrollo económico integral y desde el punto de vista de la... De la, del funcionamiento democrático que incluso eh, desmintió Taiwán una vieja conceja que decía que bueno que China tenía que ser dictadura porque la, eh, los chinos no están eh, maduros para la democracia y Taiwán demostró que sí estaban maduros para la democracia y es una sociedad perfectamente democrática China ha levantado mucho temor, no solo por su afán de, de, de competir y de, y de rivalizar con los Estados Unidos, sino que India, que es un país fronterizo de China y que también es un país de capacidad nuclear como China, con, con armas nucleares como China, y e India tiene una relación difícil con China, incluso ahorita hay una gran disputa por el agua, porque China está tratando de... Eh, aprovechar el agua que baja del Tíbet en detrimento de, de India. También tiene problemas con Australia, porque ha tratado de hacerle un chantaje económico a Australia, problemas con Corea del Sur, con la península Indochina, incluso ya sabemos que hace unos años hubo una guerra entre China y Vietnam, con Singapur, Indonesia, Japón, Filipinas, pues ya China se ha convertido en un incordio, en, en un fastidio, en un problema en Asia, precisamente por su vocación imperial. El otro país que es obligatorio eh, conversar sobre él y sobre lo que podría pasar en el año 2022 es Rusia. Rusia. En Rusia tenemos también otro régimen dictatorial, eh, Vladimir Putin, que viene de ser un policía comunista soviético, se ha convertido en el líder. El líder no, porque la palabra líder implica cierta, cierta jerarquía pedagógica, cierta jerarquía de inspiración social, y él es más bien el gran caudillo, porque el caudillo ya es un manipulador, un, una persona opresiva, él es el gran caudillo eh, de Rusia y tratando de... De, de resucitar el imperio zarista y el imperio, el, y el imperio de los Ares y el imperio eh, comunista soviético, eh, apelando a los sentimientos del nacionalismo gran ruso, de la gran madre Rusia. Y él ha implantado en, 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 en Rusia una dictadura muy cruel, muy continuista. Él ya tiene veintipico años en el poder y pretende estar más de 30 años en el poder. Y ha llegado a ser muy salvaje en la represión de sus adversarios. Incluso los ha envenenado, no solo los ha envenenado en territorio soviético, sino que ha mandado envenenadores a otros sitios, como Inglaterra, por ejemplo, a envenenar a los disidentes suyos, a la gente perseguida por él. Incluso ahorita una de las grandes figuras eh, políticas de Rusia, Alexander Navalny, que está preso, también sufrió un envenenamiento por parte de Putin y algunos líderes de, de, de mucho rango, de mucho fuelle, de mucha progresión, como el ex campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov, que para mucha gente Gary Kasparov o Kasparov eh, es quizás el ajedrecista más importante de toda la historia del ajedrez, el campeón mundial más importante de toda la historia del ajedrez, Gary Kasparov, que es una gran figura. Oposicionista Putin también lo tienen bloqueado. En Putin ha podido establecer ese régimen opresivo totalitario por una alianza bastante extraña. Él ha logrado la alianza del gobierno, presidido por él, con la Iglesia Ortodoxa Rusa, con el ejército y con los empresarios corruptos que se aprovecharon del desmantelamiento de la industria soviética cuando cayó la Unión Soviética. Entonces ese, 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 ese enjambre, esa cuarteta, ha, ha instalado una, un, un mecanismo de poder en, la, en Rusia realmente opresivo. Bueno, y ahora Rusia en su afán de competir con los Estados Unidos, en su afán de oponerse a los Estados Unidos, está tratando de eh, conducir a una guerra en Ucrania, uno de los países eh, fronterizos, y esto sería terrible. Ucrania es un país eh, también democrático, pasa como Taiwán con China, que China quiere destruir la democracia de Taiwán. Y Rusia quiere destruir la democracia de Ucrania. Y entonces los Estados Unidos y la OTAN, la Organización de, de Países del Tratado del Atlántico Norte, donde están Estados Unidos y Europa, están, bueno, apoyando a, a Ucrania como es lógico. Eh, va a ser muy difícil para Rusia eh, salir exitoso. Ellos pueden llegar hasta entrar en Ucrania, crear un gran genocidio, una gran un genocidio, una gran mortandad en Rusia pero va a ser una guerra muy onerosa, muy cara para ellos, porque los rusos son muy poderosos desde el punto de vista militar y además tienen armamento nuclear, pero son muy débiles desde el punto de vista económico. O sea, esto va a ser una guerra ruinosa para, ella, para ellos, además que les va a producir un castigo terrible de parte de los Estados Unidos y Europa, un bloqueo económico que, va, que podría llevar a la, a la economía rusa al desastre. Los rusos también... Una de, la, una de las maneras que tienen de hacer mucho daño es mediante los laboratorios de guerra sucia para la guerra digital a través de las redes sociales, que eh, ha hecho mucho daño. E incluso han intervenido en procesos como el Brexit, la, 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 la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, eh, como el proceso separatista catalán en España, e incluso han llegado a interferir en las elecciones norteamericanas. El cuarto elemento que tenemos que eh, eh, señalar se refiere al fundamentalismo musulmán, al terrorismo musulmán. Irán, la teocracia iraní, o sea, el gobierno iraní, gobierno religioso, teocrático, la dictadura turca en Turquía de Erdogan, el Hezbollah que es un grupo terrorista libanés financiado por Irán, el Hamas, que es un grupo terrorista palestino financiado también por Irán y por Turquía, y la dictadura siria. Están, se han convertido en una amenaza de terrorismo musulmán para el resto del mundo. Ellos tienen una gran capacidad de subversión, una gran capacidad de hacer daño en América y otros continentes. Cuentan con el apoyo de Rusia, porque Rusia se asocia precisamente con todas estas estrategias que puedan conducir a disminuir el poder de los Estados Unidos, la, el, la, la presencia mundial de los Estados Unidos. Y ahí hay un problema grave, ¿no? Y es que Irán está tratando de conseguir... Eh, la bomba atómica, está tratando de conseguir poder nuclear y ellos dicen que cuando accedan al poder nuclear su primer objetivo es acabar con la democracia de Israel. Entonces eso ha conducido a que Israel, para Israel sea una cuestión de vida o muerte, que Irán no tenga la bomba atómica. Entonces Israel ha hecho un, un, un inteligente trabajo de diplomacia que ha hecho que... La, ya la, la, la confrontación no sea árabe-israelí, sino que sea Israel, de los israelitas y los árabes más sensatos contra el fundamentalismo musulmán. Entonces Israel ha logrado eh, una relación de cooperación con Arabia, con Jordania, con Egipto, con los Emiratos e incluso con la propia Arabia Saudita. Y ahí Israel está preparándose para una respuesta militar contundente. Eh, contra Irán, en el caso de que Irán, para que Irán no llegue a tener la bomba atómica, porque imagínate, tú, ellos dicen que van a borrar del mapa a Israel y lo, los judíos podrán ser lo que sean, pero menos tontos, ¿no? Después de haber pasado milenios de persecución y hasta el holocausto hitleriano, no van a permitir ser borrados del mapa. La última, la, 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 la quinta cuestión acerca de la cual debemos conversar un poquito tiene que ver con Europa. Europa es la reserva democrática del mundo. Han tenido problemas como el Brexit, o sea, la salida del Reino Unido de Europa, pero esto no ha afectado el pacto de defensa de los europeos centrado en la organización del Tratado del Atlántico Norte, donde los, 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 los ejércitos de los países europeos y Estados Unidos están aliados para defender la democracia, para defender la democracia mundial. Ha habido problemas de separatismo, problemas de distinta índole en Europa. Pero una cuestión importante que es que se ha restablecido la buena relación entre los Estados Unidos y, y la Unión Europea, la buena relación entre, entre los Estados Unidos y la OTAN. Esa buena relación se había resquebrajado un poco, se había lastimado un poco durante la administración del presidente Trump, pero ahora en la administración del presidente Biden, Biden ha, se ha recuperado bastante. Eh, Europa, entre las cosas que. que, 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 que Pueden ejemplarizar de Europa es el manejo inteligente que han tenido esta pandemia del coronavirus o COVID-19 o virus chino. Es decir, los países que han manejado mejor la pandemia son Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, Uruguay, y eh, a diferencia del manejo realmente errático, preocupante y sospechoso de China, por ejemplo. Bueno, la, la, Europa sigue, seguirá creciendo de una manera lenta pero segura y seguirá creciendo dentro de los parámetros de la democracia, seguirá creciendo en democracia, que es algo sumamente importante. Porque el crecimiento económico sin democracia eh, no tiene sentido, porque es decir, de, 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 eh, es decir, no, no se trata de engordar cochino, no se trata de que se coma bien, se trata de que la gente coma bien, estudie, trabaje y se le respeten sus derechos humanos, se le respeten las garantías ciudadanas. Bueno, el, la, 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 la otra cuestión acerca de la que queremos conversar tiene que ver con Latinoamérica con nuestro subcontinente latinoamericano. Aquí estamos viviendo lo que podríamos llamar el desafío populista. El populismo es ese tipo de régimen caudillistas, mesiánicos opresivos, corruptos, donde hay una alianza del gobierno con el bandidismo, con, con los bandidos de la minería ilegal internacional, con el narcotráfico, por ejemplo. Son gobiernos y caudillos estatistas que creen que todo tiene que estar bajo control del Estado, demagógicos que, que están interesados en manipular a la gente y no en orientarla que plantean tesis absurdas, anacrónicas o sumamente reaccionarias, como la lucha de clase, de poner a, a pelear a ricos contra pobres, a indios contra blancos, a mujeres contra hombres, es decir, a homosexuales contra heterosexuales, y juegan a atizar los odios, a crear la división social para ellos eh, imperar sobre la base de esa división social que ellos contribuyen a, a atizar, a encender. Además, están en alianza por lo general estos regímenes eh, populistas de Latinoamérica con China, con Rusia, con Irán y con Turquía. Pero hay populismos de distintos signos en Latinoamérica. Esto es muy importante. Estábamos hablando de este populismo, digamos, de izquierda, donde tenemos a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, otros que son de una izquierda pero un, po un poquito menos eh, eh, tóxica, menos peligrosa, como es la, los gobiernos de Argentina y México. Y hay go gobiernos que están caminando, por ejemplo, los que acaban de ser electos en Honduras y en Chile, que parecieran estar caminando hacia ese populismo tóxico. Y hay eh, países que están en riesgo de caer en, en manos del populismo tóxico, como es el caso de Colombia, que es un modelo de país democrático y que sería una desgracia que este año que hay elecciones cayera en manos de ese populismo tóxico representado por el candidato Gustavo Petro. Pero también hay un populismo de derecha, eso es muy importante establecerlo aquí, que también es un populismo que llama a la preocupación, como son por ejemplo los gobiernos de México, perdón, de El Salvador y de Brasil. Entonces terminamos este programa hablando de los Estados Unidos. Los Estados Unidos son la primera potencia, siguen siendo, a pesar de todas las especulaciones y todas las teorías conspirativas y todos eh, los, te los temores que se le tratan de crear a la gente, los Estados Unidos siguen siendo la primera potencia económica, militar, tecnológica, mundial y sostén de la democracia planetaria. Muy por encima de China, Rusia, eh, que amenazan desde luego estados unidos pero esas amenazas son exageradas por los medios de comunicación social y las redes sociales precisamente por la vocación de escándalo y por la idea de que todo lo que es negativo y todo lo que es conflictivo es noticioso en todo caso eh, los estados unidos mantienen una alianza inteligente con los países democráticos del mundo con europa en general con japón con taiwán con los tigres asiáticos, con Australia, con Corea del Sur, con Israel, con Colombia, así con las democracias más sólidas del planeta, e incluso tienen una alianza con un país que es una dictadura, pero que eh, está aliada con los Estados Unidos y con, con el mundo democrático para resistir al fundamentalismo musulmán, que es el gobierno de Arabia Saudita. Todos los Estados Unidos realmente la amenaza de China, de Rusia, del fundamentalismo musulmán sobre los Estados Unidos es una amenaza real, pero no es una amenaza que pueda destruir a los Estados Unidos. El problema está en que el principal enemigo de los Estados Unidos está dentro de los Estados Unidos, es su problema interno, es la radicalización de los sectores políticos y económicos dentro de los Estados Unidos, la quiebra del bipartidismo. Los Estados Unidos se, convertí, se convirtió en la primera potencia y la primera democracia del planeta precisamente porque funcionó un sistema bipartidista inteligente en el cual los dos partidos principales, Republicanos y Demócratas, se adversaban, luchaban, se ganaban y perdían elecciones, pero en las cosas estratégicas, en las cosas históricas, en las cosas trascendentales, en las cosas realmente importantes para los Estados Unidos, llegaban a acuerdo. Pero en los últimos tiempos se ha producido una radicalización muy peligrosa que podría conducir a Estados Unidos a un, a un quebranto realmente insuperable. Incluso se habla de que este asalto al Congreso que hubo el año pasado fue una tentativa de golpe de Estado y existe el temor de que quede impune, de que no sea castigado de una manera realmente ejemplarizante, porque eso le haría muchísimo daño a la textura democrática y a la integridad de eh, los Estados Unidos. También el hecho de que se tome la inmigración como un problema y no como una ventaja, se tome como una amenaza y no como una posibilidad, no como una fortaleza, es otra de las cosas que le puede hacer daño a los Estados Unidos. En todo caso, en Estados Unidos, ahí eh, dentro de todo ese radicalismo y todo ese conflictivismo, afortunadamente existen atismos de las cosas que pueden salir bien, la moderación. De gente como el presidente Biden, la moderación en el mundo de los demócratas, la moderación de, de la gente que era seguidor del senador McCain, en, la, en el mundo de los republicanos, el proyecto Lincoln, todo eso que son gente que actúan como un muro de contención al extremismo de derecha e izquierda, son una buena noticia para el futuro de los Estados Unidos. Bueno, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado aquí en Political Center Academy Today. Gracias por su atención.